Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Así dice la primera lectura de hoy. Jesús se hizo humano, un esclavo, un siervo aquí en la tierra para que nosotros seamos glorificados y tengamos la riqueza de la filiación divina, la herencia en el cielo. Empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados para celebrar dignamente estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, entre ustedes hermanos, he pecado mucho en pensamiento, palabra o omisión, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa, con mi culpa. Por eso le paso a la iglesia que me vive, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que se desean por mí, a Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza. Ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas, se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería, de suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él la había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra y en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No sé lo que estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Palabra de Dios. Amén.
Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto en él encierra. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alaba. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sed perfectos. Tienen que ser perfectos, como Dios Padre es perfecto. Ay, ay, ay. Es mucho. Pero perfecto no es como ser robot, ¿no? Ser como un robot, como hacer todo bien, nunca equivocarse. Eso es una definición de perfección que es como transplantado de la tecnología a la. Pero en la vida espiritual, en la religión, la perfección no es eso. No es ser como un robot, como perfecto, hacer todo bien perfectamente, no. Pueden equivocarse. ¿Está bien? Yo les doy permiso de equivocarse. Yo les absuelvo equivocados a veces. Débiles, fallan. Porque la perfección humana, la perfección en la religión, ¿qué es la perfección en lo humano, en la vida humana? ¿Qué es la es amor? Tenemos que tener un corazón grande. Vamos a ser juzgados, dice San Juan de la Cruz. En el atardecer de la vida seremos juzgados por amor. ¿Cuánto es grande su corazón? Entonces, amar. Porque Dios es amor. Ser perfectos, sean perfectos como su Padre se está perfecto. Amar. Y entonces, pero esta es una vocación muy alta. Una vocación increíble. Somos llamados a ser
Oscar Dunne. Perfectos como el Padre. Y así dice San Pablo también en la primera lectura, que si se puede, podemos llegar a ser ricos, porque Jesús, Dios, se hizo pobre, nació como escriba en un portal, con animales y en la pobreza. Dios se hizo carne, un hombre, esclavo, ser humano, para que el ser humano sea hijo de Dios, miembro de la familia de Dios. Los ángeles no son incluidos. Nosotros somos creados a la imagen de Dios para que el Espíritu Santo de la adopción nos adopte. Somos creados para ser ingeridos, insertados en la Trinidad, como ser creadores de la gloria con coronas y tronos. En el cielo somos llamados a este destino, como dice la Biblia y los padres de la iglesia, la filiación divina, ser hijos de Dios en el cielo y ser como Dios, somos ser como Dios, perfectos como el Padre, como amar, ¿no? Entonces esto es nuestra vocación y nuestra alta dignidad, de ser hijos de Dios y tener el gusto en esta vida y de amar y ser como el Dios, como Dios que ama hasta los buenos y los malos, Dios les ama. Nos ponemos de pie. Oremos por el Papa y los obispos, sacerdotes y religiosos, religiosas, para que sean perfectos en amor, sean ejemplares en sus vocaciones. Oremos al Señor. Oremos por todos los que son pobres, los que sufren, que sepa que Dios también se hizo pobre para enriquecerlos, para que puedan gozar de la filiación divina en el cielo un día. Oremos al Señor. Y oremos también por la intención especial de esta Santa Misa para Javier Alatorre y por todas las personas que necesitan de nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre celestial, acepta las oraciones que ofrecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levanta
necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca a la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo. Con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino. Por Cristo Señor nuestro, por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte. Pascual de Cristo, que nos ha,
que se nos ha confiado. Conócenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comungamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Myron, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y con San José y con todos los santos, en la comunión de todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No todos en nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
recibir